En 1967 comenzaba a funcionar a pleno rendimiento la central hidroeléctrica de Belle. Como en el diseño de cualquier aprovechamiento, las presas son elementos singulares. No hay dos presas iguales porque los entornos y los puntos donde se localizan son distintos, geométricamente, geotécnicamente, entonces cada presa es un prototipo. Hoy se conmemora su 50 aniversario con la inauguración de un centro de control integrado, pionero en toda Europa. Pero a lo largo de todos estos años ha habido varios hitos. Uno de ellos llegaba en 1998 con la incorporación de estos autómatas, capaces de manejar la planta ellos solos. Eso nos motivó que pasáramos de un cuadro de mando, como el que podéis ver aquí en la parte inferior de la pantalla, con una operación de dos o tres personas ininterrumpidamente en turnos de 24 horas, 7 días por semana, a simplemente una persona, que es lo que tenemos en estos momentos, y se integró todo lo que es el automatismo y el control de la central, la operación de la central, en el centro de control integrado, el antiguo, no el que vais a ver esta mañana, ¿de acuerdo? Bueno, pues fue una obra muy importante de innovación tecnológica. La de Belle es una de las centrales más emblemáticas del grupo en Galicia y el nuevo centro se presenta como el más innovador de Europa. Este proyecto. Este es el centro de control que tiene este nuevo centro de control. Es el centro de control más avanzado de Europa con capacidad para seguir creciendo. Es una apuesta de futuro por Galicia y la innovación con una inversión de más de 6 millones de euros. Y obviamente ha sido hecho realidad gracias a la colaboración de grandes socios tecnológicos y a la experiencia y visión de Gas Natural Fenosa y muchas horas de sueño que, bueno, han valido la pena. El centro está abierto 24 horas al día, todos los días de la semana. Hay operadores a turno cerrado que lo que hacen es realizar toda la operación remota de 51 plantas que hay a nivel nacional hidráulicas que Gas Natural Fenosa tiene en esta actualidad. No solo hace la operación remota, sino que además lo que hace es la vigilancia de los caudales ecológicos, la gestión de todas las riadas o avenidas que se puedan provocar en los ríos, la seguridad de las infraestructuras hidráulicas para que todos los activos y todas las personas que hayan aguas abajo de nuestras instalaciones estén en situación segura. Durante el acto central, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, anunciaba la inversión de 200 millones de euros en Galicia para desarrollar parques eólicos. Si obtenemos, como esperamos, los permisos correspondientes, estamos en disposición, y así hemos acordado, invertir en esta comunidad para instalar 200 megavatios más de industria eólica, que significará la inversión, 500 puestos de trabajo que se van a dar en la comunidad y una inversión de 200 millones de euros. A ese anuncio, el presidente de la Xunta respondía con el compromiso de colaboración por parte del Gobierno autonómico. Que la apuesta estratégica por las energías renovables del Gobierno gallego va a continuar. Y quisiera decirles que nosotros nos sentimos satisfechos de trabajar conjuntamente con Gas Natural Fenosa, porque los compromisos de Gas Natural los ha venido cumpliendo. Y eso es muy importante. Cumplir la palabra dada siempre es muy importante para mantener una relación de confianza, y eso facilita el trabajo y facilita la seguridad en cuanto a las inversiones.